Buen día para todos. El día de hoy les voy a enseñar cómo eliminar la cuenta de Google en este Samsung A8 2018. Para esto vamos a retroceder por completo y vamos a marcar en llamadas de emergencia asterisco numeral asterisco. Vamos a dejar acá en el modo de prueba y ahora vamos a pasar a la computadora a descargar dos archivos que les dejaré en la descripción del video. Les voy a decir todos los pasos, síganlos. Una vez estemos aquí, les dejaré en la descripción del video dos archivos, que son estos dos. Estos son los drivers de Samsung, es para que la computadora no reconozca nuestro Samsung. Si ya los tienen instalados, pues solo descargan el de Samfir, que es el programa para eliminar la cuenta. Una vez descargados los archivos, los extraemos. Vamos a extraer los drivers, le damos en extraer. En mi caso ya los tengo extraídos. Entonces, una vez extraídos, nos saldrá esta carpeta. Igual con el programa Samfir, le damos extraer todo, extraer. Yo ya lo tengo extraído, entonces lo omito. Acá nos va a aparecer la carpeta. Primero instalan los driver. Vamos a abrir la carpeta de los driver, Samsung USB driver. Doble clic, los instalamos. Si ustedes ya los tienen instalados, pues omiten estos pasos. Una vez instalados los driver, pasamos a abrir el programa de SanWFRP. Importante también tener cargado el teléfono más del 50% para que no nos salga ningún error. Bueno, acá abrimos la otra carpeta del programa. Perfecto. Y abrimos el archivo. Doble clic. Lo abrimos. En el caso de que ustedes no les abra el archivo, le damos que sí al permiso. Si no les abre el programa, desactivan el antivirus, que a veces no nos deja abrir el programa. Acá le damos que no. Perfecto. Y ahora procedemos a conectar nuestro teléfono. Ahí donde lo dejamos, vamos a conectarlo y vamos a verificar que no lo reconozca. Acá debe aparecer. Excelente, Samsung Mobile USB ya no lo reconoció, Galaxy A8 2018. Y para remover la cuenta, vamos a darle en la primera opción, remove FRP. Excelente. Esperamos que la aplicación haga todo el trabajo. Acá le damos en aceptar. Por favor, suscríbanse en el canal, denle me gusta si les es útil esta información. La forma en que me pueden agradecer. Ahora vamos a verificar en el teléfono. Nos pide un permiso. Le damos aceptar. Acá le damos aceptar el teléfono y ya se está moviendo solo. Solo hay que esperar, se metió los ajustes. El teléfono hay que ya dejarlo quieto. Aquí la aplicación ya terminó, dice que removió, ok. Acá le damos que no y esperamos que nuestro equipo se reinicie. Bueno, ahí está reiniciando nuestro teléfono. Ya lo podemos desconectar. Pues a esperar. Por favor, no olviden suscribirse, darle me gusta. También hay un botón de gracias por si quieren darme una propina, sería de gran bendición. La idea es ayudarnos. Y perfecto, ya el teléfono ya es que desbloqueado. Es un teléfono que cuenta con Android 9. Estamos en marzo del 2023, la forma en que
Estamos desbloqueando con el último método este teléfono. Que tengan un excelente día.